arriba. Suscríbete y pásate por flippityflop.es para tener acceso a mucha más variedad de contenidos, porque siempre hay otra opción. Buenas noches, bienvenido de nuevo Félix y bienvenido tú también Jorge Carlos, que es la segunda vez que nos acompaña. Jorge Carlos eh, antes era seguidor y ahora ya es como medio seguidor, medio colaborador, está ahí entre, entre medias. Es... <laughs> eh, bienvenido de nuevo eh, Félix Rodrigo Mora, es escritor historiador, aunque él dice que no, eh, tiene como 30 libros, no sé cuántos, está escribiendo un compendio de, de todos ellos que nos traerá dentro de poco, ¿no? de unos meses, y él es conocido por hablar del comunal, y ya hemos hablado de esto aquí, de la Edad Media también, que está relacionado con el comunal. Y hoy vamos a hablar de un tema que dejamos pendiente en las entregas anteriores, que es, son las bases, es lo que va antes de todo eso, las bases filosóficas del comunal, que a todos nos sorprendió porque pensábamos que era una época, la Edad Media era una época oscura, en la que todos vivían fatal, eran medio tontos, incultos, solamente los, los ricos sabían algo, los otros eran nada, estaban ahí. Eh, bueno, llenos de enfermedades, muriendo jóvenes, eh, no sabían lo que era una fiesta, y parece que era todo lo contrario. Y todo eso viene de unas bases filosóficas eh, inspiradas en los cínicos griegos. Eh, posteriormente, creo que también, bueno, no, no me voy a adelantar, ¿no? Posteriormente, no sé si en los estoicos, pero bueno, y hoy vamos a analizar eso. Quería empezar con una frase de, de Antístenes que fue. Discípulo de Sócrates y maestro del de, eh, famoso, el famoso cínico que fue Diógenes, ¿no? Él pasó más a la historia que su profesor, que fue el que creó el movimiento. Y lo que decía es que eh, un pueblo está terminado cuando no se sabe distinguir entre los buenos y los malos. ¿Eh? Me parece que viene muy al caso del momento que estamos viviendo, ¿no? En el momento este de un poco de final de, de un periodo y ganas de volver a otro no cuando las estructuras de poder ya han dado todo de sí cuando ya se llega a un punto de hartazgo ahora estamos hablando de lo que está pasando en Madrid en España no que si está que si está mañado que si no está mañado sea como sea hay un malestar que en, en muchísimos bueno con toda esta situación que hemos vivido y hay como unas ganas de reiniciar de crear un nuevo paradigma del que muchos hablamos y en este sentido el comunal es bastante inspirador, ¿no? Y Félix se dedica a divulgar esto porque quizás estemos en ese momento en que no sabemos ya quiénes son los buenos y los malos y hemos perdido el criterio. ¿Qué opinas, Félix? Bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues. <laughs> los cínicos dijeron muchas cosas. La mayoría de ellas nos han llegado tergiversadas, falseadas. La frase esa, fíjate, yo no la conocía, ¿no? Pero sí manifiesta la, el espíritu de los cínicos que era muy beligerante. ¿no? Ellos creían que efectivamente la sociedad estaba dividida en un sector negativo y un sector positivo. Y eso les llevó pues, a, a, digamos, a promover eh, actuaciones conflictivas, tensas, uh -huh. ¿no? de conflicto, que llevaban al enfrentamiento, eh, porque creían que si no, eh, lo que era la ELAD que es el nombre de Grecia, de ahí la palabra sí. helenos, ¿no? cuando nos referimos a los griegos como eh, segundo nombre de los griegos, pues era la destrucción, no la aniquilación. <laughs> como las ideas de los cínicos, a mi entender, no prevalecieron finalmente, pues efectivamente llegó la guerra del Peloponeso, llegó el caos, llegó la conquista romana y Atena y uy, y Grecia desapareció como gran potencia del conocimiento, del saber, del arte, y se convirtió pues, en un sitio anodino ahí en el este del Mediterráneo. ¿no? Sí, eh, es curioso porque siempre decimos que la historia la cuentan los ganadores, pero no solamente la historia, no todo, porque de los discípulos de Sócrates, el que pasó a la historia como con, sí, con purpurina fue Platón. Y somos, nosotros somos todos hijos de Platón, ¿no? nuestro pensamiento, hasta Nietzsche, que fue el, el que cuestionó un poco eso, ¿no? y volvió a los presocráticos. Y toda la filosofía cínica y estoica, la estoica se está como recuperando, ¿no? está un poco de moda, pero lo cínico se considera como. De hecho, no se entiende bien en qué consiste la filosofía cínica, porque es muy diferente de lo que nos ha llegado, ya se denostó desde un principio, ¿no? desde los pijos atenienses eran. Ya les trataban como, como, ¿no? Como perros, que es lo que. Sí. Pues vamos a ver, la filosofía cínica eh, surge en el siglo V, antes de nuestra era, sí. como relación a la descomposición de Grecia. Mientras que la filosofía eh, de Aristóteles y de Platón es una afirmación de los factores que hacían eh, posible esa descomposición. Y la creación de unas oligarquías todopoderosas, todo esclavistas, que habían constituido aparatos de poder, aparatos de poder estatal, que luego serían las que se enfrentarían en la guerra del Peloponeso, que duró casi 80 años y que fue sí. la que destruyó Grecia. La guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas, pero involucró a todas las ciudades estados, aquello fue un caos. Entonces, eh, la filosofía cínica es un intento de volver efectivamente a los presocráticos, era el periodo en el cual Grecia era todavía una sociedad libre, una sociedad sin oligarcas, sin esclavos, o con un esclavismo, digamos, de poca importancia, tal como lo describe Hesiodo en su obra. La obra de Hesiodo es muy interesante, pero claro, Hesiodo son 350 años anteriores a los cínicos. Es muy importante, al estudiar la filosofía, tener la cronología en la cabeza, porque si no eh, todo se nos lía. Y es ahí donde surge la filosofía. Eh, cínica como un movimiento revolucionario de resistencia al poder constituido. ¿Quién eran los dos filósofos del poder constituido? Pues Platón y Aristóteles, ¿no? Uh -huh. a los que se rinde un culto ciego completamente. Yo tengo aquí, que lo estoy echando sí. mano, pues por ejemplo, el librito famoso eh, El mundo de Sofía, del Justin Gardner, ¿no? Uh -huh. Él dedica sí, a Platón sí. y a Aristóteles la mitad del libro y a los cínicos una página, ¿no? Y encima lo que dice de ellos, pues aunque no hubiera dicho nada, pues habíamos quedado mejor, ¿no? Es una parcialidad tremenda, ¿no? Y encima él demuestra que no ha entendido lo que eran los cínicos, porque se puede eh, no estar de acuerdo con una filosofía, pero entenderla, pero es que ni la entienden. Creen que con echar un vistazo por encima y decir dos eh, bobaditas ya, ya han cumplido. ¿no? Para mí hay que tener en cuenta dos factores. Primero, Platón falsifica y tergiversa la filosofía de Sócrates. Ajá. Como Sócrates no escribió nada, pues era muy fácil, ¿no? Tenemos que acudir a otras fuentes para saber lo que dijo más o menos Sócrates, como es Jenofonte, en sus recuerdos de Sócrates, ¿no? en el cual pues eh, la cosa es diferente. Y luego, en muchas citas que hay del pasado, también hay un hecho, ¿no? Un hecho obvio que eso no lo puede negar nadie, que es a, a Sócrates eh, le asesinan, le asesinan legalmente. Él toma la cicuta, que parece una cosa muy bonita, pero él es obligado a tomar la cicuta por el estado ateniense que le fuerza con la acusación de corromper a la juventud. Mientras que eh, Sócrates eh, pasa por esto, Platón no hay problema, Platón es un triunfador, el filósofo de moda, todo el día de banquetes emborrachándose, cosa que a mí siempre me ha parecido repugnante, porque yo mm -hmm. creo que. Emborracharse es un acto de degradación personal intolerable. Y entonces pues él está de allá para acá, pues siempre, ¿no? Entonces hay un fenómeno de quién está arriba, quién está abajo, quién gana y quién pierde. Pero los que ganan destruyen Grecia, ¿no? Y luego Aristóteles, pues es como un Platón más inteligente, ¿no? Porque <coughs> Platón en realidad no es un filósofo, Platón es un ideólogo. Le pasa lo que a Nietzsche. Son señores que hablan y hablan y hablan, pero ¿qué dicen en realidad, no? O sea, la República es ilegible, los, los, eh, los banque, el banquete, todos los textos, de los banquetes interminables con disquisiciones y arbitrariedades y tal, pues yo no he sido nunca. Es curioso, por ejemplo, luego supongo que hablaré más de ella, que los cínicos también escriben un libro que se llama La República. Pero ¿quién conoce ah, el sí. libro La República de los cínicos? ¿Y yo no lo quién sabía. ¿Quién no conoce el libro La República de <laughs> Platón? No. Lo que pasa es que el libro La República de los Cínicos, curiosamente, no nos ha llegado. Nos ha llegado la República de Platón, sí, la República de los Cínicos, no. Hay que entender también que la palabra república, en realidad, no significa república como contraria a monarquía. No, no, es de res pública. O sea, que entonces lo podemos traducir exactamente como el programa político de los filósofos implicados. O sea, es eso, res pública. O sea, la cosa pública, ¿cómo se resuelve? Qué son las propuestas de los cínicos frente a la propuesta de Platón. Que más o menos ahí la pelea, puesto que fueron contemporáneos. Por ejemplo, Diógenes el cínico era contemporáneo de Platón, más o menos. No, no encajaban del todo, pero claro. tuvieron sus respuestas verbales y es posible que algo más que verbales, no, por algunas cuestiones que llegan, no, es posible que en algún momento incluso llegaran a las manos, no. Pero bueno, esta cuestión no tiene mucha importancia. Eh, ¿Cuál sería, en tu opinión, Félix, la hilazón entre la filosofía cínica y el comunal. Y, bueno, pues hay, hay una serie de elementos... Y otros, eh, sería? Mira, uno de ellos muy importante es el rechazo de la riqueza material. Es decir, los filósofos cínicos rechazaban la riqueza material. Creían que había que tener lo necesario para vivir, pero no más. Porque decían que en la búsqueda de bienes materiales, el individuo primero pierde su libertad y segundo se debilita. Toda la filosofía de los cínicos en realidad es filosofía moral, que aquí hay un error también, ¿eh? porque ellos no desarrollaron la filosofía intelectual, el problema del pensar, la verdad. Ellos estaban muy preocupados por la filosofía moral, es decir, por los valores. Y la virtud por excelencia para ellos era la fortaleza. Entonces creían que todo debilitamiento iba en contra de la libertad, que es verdad. Ellos no entendían la libertad como alguien que se pide, algo que se pide a alguien, eso es aberrante esa concepción que hoy de los derechos que pides que reclamas no era lo suyo, lo suyo era la libertad se ejerce y se ejerce en la lucha. De ahí la famosa frase de los cínicos que dice, mantener siempre al cuerpo y al alma en estado de lucha. Que yo creo que eso define perfectamente. Ellos estaban en tensión y es muy curioso que la filosofía cínica es todo menos relajada. Hay que vivir en épica, ellos, como dices tantas veces, repites tantas veces esa épica de la vida, ¿no? Claro, había una épica, había un ascetismo. Por ejemplo, la idea de que el ascetismo es algo funesto que inventó la Iglesia Católica. Todas las sociedades <laughs> han tenido ascetismo y los cínicos los eran muy ascetas. Creían que era ascesis solo significa entrenamiento. As ascesis, la palabra griega, ¿no? Entonces uno se entrena en la fortaleza del carácter absteniéndose de eh, hacer lo que le gusta y haciendo lo que no le gusta. Que esto luego tenemos en Epicteto, el filósofo estoico, muy posterior, casi 500 años, que lo dice, lo dice explícitamente. que si quieres ser un hombre fuerte, un hombre libre, y por lo tanto, hombre en el sentido genérico, hombre y mujer, tienes que cultivar tu voluntad, y tu voluntad se resuelve a partir, se fortalece por ejercicio. Y él te explica técnicas de ejercicio, por ejemplo, no evitar el calor en verano, no evitar el frío en invierno, en fin, cosas. Que hoy me temo que harían temblar a la gente, pero lo dijo sí. en mi y ahí está. ¿no? La gente <laughs> nos tomaría por locos si alguien dijera eso en público, claro. ¿no? Sí, 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 completamente. ¿Pero hay algún nexo concreto, ha detectado en tus estudios sobre el comunal, algún texto que hable explícitamente de la filosofía cínica o no? ¿O es tradición oral, básicamente, lo que consideras que mm, sea? No, igual? vamos a ver, la filosofía cínica tiene un recorrido muy problemático. Bueno, pues fracasa, fracasa. Puede ser incluso que fracasase por su desprecio por las virtudes intelectuales. Es decir, la buena filosofía dice: existen las virtudes morales y las virtudes intelectuales. Las primeras nos enseñan cómo vivir y la segunda, cómo pensar. Para las primeras, el objetivo es la virtud personal y para las segundas, el objetivo es la verdad. Entonces, ellos, probablemente porque estaban enzarzados en una lucha a muerte, con, a muerte literalmente, con Aristóteles, que es el filósofo racionalista, para el cual lo único que importaba era la verdad en ese sentido racional, pues se olvidaron de esto. Y yo creo que eso les perjudicó mucho, es decir, se metieron en una especie de voluntarismo, eh, a veces violentista, que les llevó pues, a, a fracasar un poco, porque incluso para transformar la sociedad hay que tener una estrategia, un plan de acción, un conjunto de actividades que vayan más allá de lo que es pues, simplemente el. el, el el fortalecimiento individual y colectivo, porque entonces pues damos palos de ciego y no sabemos a dónde vamos. ¿no? Pero lo que sucedió es que durante siglos eso eh, estuvo ahí. El cristianismo recoge muchísimo, eh, muchísimos elementos de la filosofía cínica. Estoy hablando del cristianismo, no de la iglesia. La iglesia y el cristianismo no tienen nada que ver, si se me permite, sin ánimo de ofender a nadie, pero tampoco quiero ofenderme a mí mismo, no diciendo la verdad, la iglesia es una institución anticristiana. Entonces, la iglesia es una institución totalmente anticristiana, ¿no? Se puede hacer una lista de todos los elementos del cristianismo de verdad, desde los evangelios, a pesar que los evangelios que nos han llegado están muy manipulados, que se conculcan, ¿no? Por ejemplo, eh, Cristo es un héroe, un héroe, un héroe que lucha contra el imperio romano, ni más ni menos, incluso un héroe político. Recordar que a Cristo le ponen INRI, o sea, que significa Jesús Nazarenos Res Iudeorum, o sea, es Jesús de los nazarenos, que era una secta combativa y no los nacidos en Nazaret, que eso es una tontería, no existía Nazaret en los tiempos de Cristo, rey de los romanos. Si sustituimos rey, que la palabra era ambigua, por dirigente, eso da la clave. ¿no? Entonces, los romanos le condenan por un acto político, ni más ni menos, ¿no? Pero ese acto no era solamente político, porque en la época no existía el politicismo. El politicismo consiste en pensar... Que los problemas de las sociedades vienen de las. De la, que la solución a los problemas vienen de las sociedades. No, eso no lo pensaba Sócrates. Sócrates pensaba que había dos fases. Primero, la regeneración moral de la sociedad y luego la transformación política de la sociedad. Por eso, para alguna gente, eh, Sócrates es un moralista. Pero él lo dice perfectamente en su discurso final. Su discurso de despedida dice: si yo hubiera entrado en los problemas políticos directamente, me habrían matado antes. Como yo quería tener un cierto tiempo para difundir mis ideas, pues lo que hice fue eh, realmente eh, pues, eh, acudir más a cuestiones más suaves que tampoco engañaron al poder constituido, pues que le obligaron a matarse. ¿no? Entonces, a través del cristianismo llegan muchas ideas cínicas. Eh, no todo el cristianismo son ideas cínicas, se le hace una aportación muy importante, para mí decisiva, que es la cosmovisión del amor. La cosmovisión del amor es lo que diferencia al cristianismo, por ejemplo, del cinismo. Aunque habría que leer su libro sobre la República, en el cual, pues, eh, yo tampoco tengo muy claro qué sería ese libro. Vamos a ver, este libro sabemos que existe porque hay gente que lo cita, pero no lo hemos leído, no existe. Pero yo no descarto que en algún monasterio que hay por ahí, por oriente. O sea, de estos que llevan los, por ejemplo, la iglesia ortodoxa, apareciera un día una copia. Muchas cosas se dan por pérdidas, pero muchos de estos monasterios tienen unos eh, escritorium, unos archivos que en realidad no están revisados del todo, ¿no? Entonces sería una sorpresa muy gorda eh, que esto apareciera. Pero si no, podemos reconstruirlo paso a paso y una de ellas, de los criterios, será el criterio de la épica. Hay que tener una vida épica. Eso es muy importante, o sea, no hay que dejarse ganar por el temor. Es muy importante ver cómo eh, Cristo, sobre todo en uno de los evangelios, que me parece que es el de Lucas, él, como yo no soy creyente, yo no soy creyente, ¿eh? pero bueno, por eso no empleo el término San Lucas, no él eh, cuenta el terror que a, que a Cristo le da saber lo que le va a pasar. No porque tuviera omnisciencia, sino porque a todos les trataban igual. A él le da terror, le da pavor el, la escena del tormento. Pero aún así, él eh, cumple con su cometido, que es denunciar al mundo romano y ser muerto por eso. Entonces, esta idea del héroe, el héroe no es el que no sufre, sino el que no se deja anonadar por el sufrimiento. Es decir, Cristo dice que el Evangelio dice que sudó eh, sangre, tenía tanto miedo, tanto pavor, que sudó sangre, ¿no? Gotas de sangre. Bueno, es una metáfora, ¿no? Eso no es posible sí. fisiológicamente, pero es así. Entonces, esto es una parte de la filosofía cínica. Los cínicos era una filosofía del heroísmo, pero no del heroísmo un poco de Homero aristocrático, y aquí estoy yo pegándome por Elena de Troya con estos otros, no sé qué. No, era un heroísmo más eh, cotidiano, más de la gente normal, más de la vida diaria. ¿no? Por ejemplo, es un acto heroico cuando mmm, Dios es el ser cínico, rechaza los intentos que hace Alejandro hermanos de ganárselo para su causa. Porque a él lo hubiera convertido en un personaje pues, riquísimo porque era una persona con mucha influencia. Y sin embargo, él prefiere seguir metido ahí en su agujero comiendo hierbas, bebiendo agua y tal, ¿no? Porque a veces es muy fácil morir heroicamente, a veces, no siempre, pero y resulta mucho más difícil a menudo vivir heroicamente. Vivir heroicamente es una tarea más complicado. Luego está el rechazo de la riqueza, la idea de que la riqueza es el fundamento de la felicidad, el rechazo de la noción misma de felicidad. Por ejemplo, en el libro este del de, de mundo de Sofía, es que no se entera el autor, pero vamos a ver, los cínicos rechazarán completamente la noción de felicidad. Para ellos, el objetivo de la vida no era conseguir la felicidad, sino vivir la virtud. Y la virtud siempre es épica, siempre es esforzada, ¿no? Hay una frase de Tácito que. Es 500 años posterior, el uh -huh. romano, cuando dice aquello de la virtud siempre es perseguida, la virtud siempre es desgraciada. Apúntate uh -huh. a la virtud personal y tendrás una vida de perro, es una vida horrible, porque los poderes constituidos irán contra ti, porque los maleantes irán contra ti, porque todo el mundo irá contra ti. Y eso es lo que dice Tácito. Y el de hecho, pues en cierta medida lo vivió con los emperadores romanos de su época, siglo I. Entonces, todo esto forma una un entramado que es lo que luego encontramos en el mundo del de comunal. El comunal es un acto épico, heroico, surge de una revolución, que es la Revolución Vagauda, que se realiza a través de, bueno, pues aquí en, en la zona de Navarra, son 13 años de lucha armada y luego ellos tienen que luchar pues, contra todos los imperios de la alta edad media europea. Derrotan primero a los romanos, luego a los visigodos, luego a los francos la batalla famosa de Roncesvalles ¿no? Y luego los andalusíes, al mundo islámico andalusí, a los que propinan una derrota descomunal, brutal, en la batalla de Simancas en el año 979. Pero han pasado 1500 años, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues han pasado 1500 años, ¿no? Pero es otra idea del mundo, otra idea del mundo. Ya, esta, perdón, ibas a decir, a... sigues sí tú, tú Jorge. No, 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 no. No, eh, ¿tú, no Perdón. Tú, tú, por favor. Ya, ya, ya no me llaman más. ¿eh? <laughs> no, he subrayado varias de las características que me han llamado la atención porque chocan con todo lo que vivimos en la actualidad. ¿no? Una que he subrayado mucho es austeridad. Es curioso cómo se, tergiversa, se tergiversan las palabras. Hoy en día, austeridad es casi tacañería. A una persona la llaman austera y casi la están llamando tacaña, eh, bueno, por lo menos yo así lo percibo, cuando es un, bueno, un adjetivo creo que bastante positivo y que indica que una persona eh, vive en función de sus posibilidades sin, sin extralimitarse eh, y una vida pues dedicada a algo más que a lo material o a bastante más que lo material, pero bueno, es una de las características que me ha llamado la atención, igual que la, la vida frugal, la vida frugal, ¿no? que es algo que hoy en día tampoco existe. Este consumismo voraz eh, nos tiene a todos eh, pues, corrompidos en ese sentido. Bueno, son características que me llaman la atención de la filosofía eh, cínica y que quería poner en valor simplemente. Bueno, uh -huh. es una pregunta, pero bueno, ahí lo dejo por si quieres comentar algo sobre, estas, sobre estos adjetivos, sobre estas características. Bueno, eh, vamos a ver. Cómo el programa moral de Sócrates cómo lo reconstruiríamos, ¿no? Aquí ha habido tanto lío. Sócrates es de los tres, uno de los tres grandes pensadores que no escribe, ¿no? Que eso es muy curioso también. ¿Por qué? Porque se escribe al mundo presocrático en el cual no se escribía, era un mundo de la oralidad. Él si no escribió porque consideraba malo escribir, era un hombre muy culto, ¿no? Y de hecho, pues. Tenemos que, tendríamos que debatir aquí sobre el problema de, de, de la escritura, para qué vale la escritura, si es tan buena, si es un avance de la humanidad o no. Sea como sea, Sócrates no escribe. Tampoco escribe Epicteto y tampoco escribe Cristo, ¿no? que son tres pilares para comprender el pensamiento antiguo. ¿no? Para mí, sobre todo, eh, Sócrates y Cristo. ¿no? Epicteto, con todo, es un pensador menor, ¿no? a mi entender, más, más débil, con menos recorrido, todo esto. Pero bueno, ninguno de los tres quiere escribir. ¿no? Es curioso también que Cristo no escriba nada, ¿no? Le escriben los que lo han visto, los evangelios y tal, ¿no? Y entonces en Sócrates lo que hace Platón es aprovecharse de esta historia y meter ahí sus productos un poco ideológicos, ¿no? Vamos a ver. Yo he intentado para este programa, y lo diré rápidamente, establecer el programa moral de moral político, ¿no? O moral ideológico, moral ideológico político de Sócrates que en 10 puntos, que sería punto uno. La libertad como realización individual y colectiva, y no como algo que te da alguien. Así de claro, ¿no? Eso niega la teoría de los derechos de la Revolución Francesa. Rechazo del hedonismo y el placerismo, ¿no? Aceptación del dolor como parte esencial. Una frase suya que luego admiten los estoicos es: quien teme el dolor, teme lo que ha de suceder. Es decir, ellos dicen: es inútil además huir del dolor porque la vida tiene un componente de pero no es solo dolor, ¿no? Entonces él eh, se opone también a la filosofía eudemonista o con el criterio del, de la felicidad. Él considera que es la virtud personal, o sea, un conjunto de cualidades del sujeto, lo que es el objetivo de la vida. Entonces ellos cultivan estas cualidades. A partir del ascetismo, a partir del esfuerzo, quizás se les olvidó las cualidades intelectuales. ¿Qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto, ¿no? Y tenemos aquí, para que se vea que yo también tengo un cierto distanciamiento de la filosofía cínica. En tercer lugar, la lucha por la libertad. Ellos conciben la libertad como una movilización permanente del individuo. Es decir, el individuo que es fuerte es libre porque puede hacer lo que desee. Entonces, ellos no caen en esta idea de. Yo, papá, Estado, te concedo derechos y tú túmate en el sofá, que ya te los daremos cuando a nosotros nos quede bien. No, esto pues para ellos es que era ni siquiera comprensible, ¿no? La reducción al mínimo, dentro de lo que es decente, del consumo y el gasto per, eh, personal. Dentro de lo que es decente. Yo estoy seguro que ellos nunca intentaron eh, reducir a la gente a, a la miseria y habría que ver su libro, La, la República. De, de los cínicos, ¿no? Pero vamos, o sea, porque se cuentan unas cosas. O sea, es que vamos a ver eh, Diógenes El no comía hierbas al tuntún, comía plantas silvestres comestibles. Eso lo hacía todo el mundo en su época, menos los ricos. O sea, comer de plantas silvestres lo ha hecho la humanidad hasta ayer mismo, ¿no? Luego, en quinto lugar, está la defensa del trabajo manual. Es muy importante, sabemos que algunos de los filósofos cínicos vivían de su trabajo, eran productivos, no eran parásitos como Platón, que era el gran parásito, y Aristóteles, el segundo parásito. No, ellos vivían de su trabajo, creían que uno tenía que tener un trabajo que durase poco tiempo, que fuera un trabajo libre, pero tenían su trabajo. Luego había un punto sexto que era la hermandad, la solidaridad. Había una idea de hermandad, de un movimiento en el que nos ayudamos y nos apoyamos. Yo aquí también creo que fueron flojitos. Y que esto lo desarrolla muchísimo más el cristianismo con su conmovisión del amor. Por lo tanto, ya señalo dos puntos de diferencia, incluso de desacuerdo con los filósofos cínicos. Luego había la noción de virtud personal, que era lo más importante para ellos. Es decir, hay una frase famosa en que eh, Diógenes, el cínico, va por un candil por Atenas y le preguntan: ¿Qué, qué buscas? ¿Qué haces? Dice: Busco personas, pero solo he encontrado excrementos. Entonces, esto lo que está diciendo es que el sistema de tiranía que se había impuesto era tal que había degradado a las personas. Un elemento clave de toda tiranía política es que degrada a las personas, porque si no, no puede mantenerse como tiranía. Entonces, él, claro, esto lo cuenta como una anécdota así como, no sé, como muy friki, ¿no? Es que las cosas que dicen de los cínicos son tan estúpidas, o sea, unos frikis de la época que van por allí con el candil molestando a la gente con el farol, pues no, hay que tenerlo en cuenta en donde está, ¿no? luego la igualdad de los seres humanos desde la desigualdad en esta cuestión hay que ir muy fino porque ellos negaban las desigualdades básicas entre amos y esclavos que lo plantea Aristóteles Aristóteles dice que el amo y el esclavo son como dos razas diferentes son dos criaturas diferenciadas incluso genéticamente el amo ha nacido para mandar y el esclavo para obedecer ellos dicen que no que la esclavitud solo es un fenómeno de que sucede por casualidad te cogen unos piratas Cosas así, ¿no? Que el amo y el esclavo comparten la misma naturaleza humana. Pero ellos no quieren decir que estuvieran de acuerdo con la noción actual de la igualdad como homogeneidad y negación de los rasgos individuales. Que es ahora como se entiende, ¿no? Convertirnos todos en robots según un modelo. Ellos no lo entendían así, pero sí. Y luego también negaban que las mujeres fueran inferiores a los hombres. O sea, los dos asuntos en que Aristóteles insiste exhaustivamente, ¿no? Que los esclavos son genéticamente... En esa época no existía el palabra, pero bueno, yo lo traduzco, ¿no? A sí. los, eran superiores a los, a los eh, esclavos, los amos a los esclavos, y los hombres a las mujeres. En su libro Política lo explica perfectamente, ¿no? Entonces a mí me asombra que a la gente se la obligue a estudiar Aristóteles cuando Aristóteles es un señor completamente funesto y reaccionario, ¿no? Que tenía algunos avances en ciencias, eh, digamos, de la naturaleza, quizás sí, ¿no? Pero bueno, su libro de filosofía metafísica, como tal filosofía, es una caca. Y de eso ya se, se encargó de demostrarlo eh, como filosofía pura Hegel. Hegel dice, vamos a ver, este principio de identidad, esto es una tontería que no cabe en cabeza humana. O sea, Hegel los veía con mucho distanciamiento, de los pocos. Él dijo, Platón y Aristóteles no son los grandes filósofos que nos han contado, sino los iniciadores de la decadencia. Son los filósofos de la decadencia de Grecia. Y Hegel, eh, que bueno, también era un tío funesto en un sentido, ¿eh? era un prusiano más prusiano que nadie, pero con todo, Hegel tiene algo que crean muy, logran muy pocos filósofos: estar adscrito a una causa política horrible, como era la del Estado prusiano, pero al mismo tiempo a hacer aportaciones fundamentales en filosofía, sobre todo con la dialéctica. Entonces, esto es lo que, claro, y esto le lleva. A diferenciarse de Aristóteles, que escribe la metafísica para explicarnos que, que nada cambia, que todo permanece, que el poder de las oligarquías griegas va a ser eterno. Joder, pues si es que 50 años después de morir él, Grecia se estaba desmoronando, ¿no? Él se hizo, como ahora se dice vulgarmente, un pajote mental para creer que su mundo iba a ser eterno. Bueno, y Aristóteles, Platón más todavía, ¿no? Bueno. Y sin embargo, claro, dicen, hay una vez leía a un tío que escribía críticamente Platón, dice, el pobre Platón no se dio cuenta que ni sus, filo, ni sus eh, seguidores, sus alumnos, le entendían y no eran capaces de, de repetir las cosas que él decía. Dice, y él creía que su filosofía era eterna. Entonces, ¿Cómo va a ser eterna si los que estaban con él no le entendían? Es decir, no, 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 no estaban de acuerdo. ¿no? Y entonces él se murió, supongo, muy contento de, 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 de pensar que había resuelto los problemas de la humanidad de una vez para siempre, cuando Realmente, al poco de morir ellos, toda la ELA de hace, explota, ¿no? Es un montón de líos y conflictos que duran un montón de siglos, ¿eh? Y que convierten a Grecia en una nada, pues ya en el siglo II antes de nuestra era. Pero era puro esnovismo, ¿no? De hecho, porque para entrar en la Academia de Platón tenías que ser casi millonario, ¿no? Tenías que ser bastante sí. un, un ateniense acomodado. En cambio... Eh, los cínicos estaban en un gimnasio medio cutre a las afueras, ¿no? Era como <laughs> otra sí, cosa sí. totalmente, y, y, y eh, es como que el, el propio Antístenes era hijo de esclavos. Entonces también sí. se hacían por, él, por eso, ¿no? Eso es, había también como esta reivindicación de: sí, podemos ser todos iguales. Entonces entiendo que la sociedad en ese momento sí que debía estar muy muy en este punto de quiebre, ¿no? En el que al final salen, se van, se ramifica por un lado que es el lado antisistema, ¿no? Que es el de los cínicos y el lado prosistema que al final, como es el que gana, es el que pasa a la historia. Y pasan a la historia con... Hay muy poca gente que diga esto que estás diciendo tú, que que se atreva a meterse sí, sí, con Platón. No, ¿eh? no, no, Me encanta porque yo siempre lo he sentido así. Y, y, y he estado sola y, y no, y como que no encuentras a nadie que, que, que apoye eso, ¿no? Claro, eh, vamos a ver, mirad, por ejemplo, cuando se dice que Platón es el paradigma de la moralidad, en su obra sí. La República, dice que los gobernantes están autorizados para contar bellas mentiras a sus gobernados. Eso sí. es moral. Esta frase es famosa, ¿no? ¿Eso es moral? ¿Realmente qué está diciendo? ¿No? Que el sistema de poder puede mentir a la gente y que eso uh -huh. es bueno. Bueno, ¿para quién? Para la verdad, ¿no? Desde luego. Porque si la verdad es sustituida por bellas mentiras, pero ¿para quién? Para el poder. Luego, él no es un filósofo de la verdad ni un filósofo de la moralidad, es un filósofo del poder. Y entonces cuenta esto, pero claro, si, si el poder necesita contar bellas mentiras, que es lo mismo que dice Maquiavelo, ni más ni menos, uh -huh. ¿no? Pero Maquiavelo uh -huh. es más sincero dice el poder se basa en dos cosas en la mentira y en la violencia no y Platón lo dice, elude elude ese punto porque porque pues por qué porque era no se atrevía no tenía la valentía que tuvo Maquiavelo cuando dijo hay dos elementos el poder el mentir y la violencia pero una violencia que mata no simplemente una violencia verbal no entonces a, a, a mí me gustaría que quienes presentan a Platón claro como un gran eh, moralista eh, explicar esta frase y hay algunos por lo visto que dicen bueno eso es una pasada eso es que es algo que él no quiso decir pero vamos a ver no, no es que toda la filosofía de platón está en eso cuando él divide la sociedad en tres castas como por ejemplo ha vivido siempre la sociedad hindú las castas son algo horrible no son clases sociales naces ahí y te quedas atrapado para toda la vida no sé cuántas castas hay en la india ¿no? pero pero aquí entonces él pretende algo un, una regresión todavía peor porque con todo, la, allí en Grecia, con todos los problemas que tenía la sociedad griega, no es sociedad de castas, sino de clases sociales. En las clases sociales, hay un cierto movimiento hacia arriba, vertical, también hacia abajo. La gente que lleva mal más sus negocios y tal, pues se hunde en la miseria ya está, ¿no? Mientras que las castas, tal como se entienden en la India, las entendía Platón, no. Y lo que hace Platón es estudiar un sistema de tres, tres eh, poderes, que es el poder de los filósofos, que es el suyo, claro. El poder de los guardianes, que es el aparato represivo. Platón estatuye un, eh, un eh, estado policial y luego el poder de la plebe que trabaja para ellos. ¿Eso realmente qué es? O sea, es que es tan brutal, ¿no? O sea, es que es tan brutal, tan descarado, tan desvergonzado, que yo no entiendo cómo ¿no? Como un tío que pretende crear, convertir la sociedad griega. En algo que, que luego además no podía ser, porque las ideas de, de Platón sobre las cosas eran puras eh, eh, chaladuras intelectualistas. no Cuando él va a, a, a aconsejar al dictador de no sé qué ciudad griega, porque había bastantes ciudades-estado ciudades de. ...sobre cómo había que gobernar... ...me parece que el sujeto se llamaba Dionisio... ...el Dionisio le escuchó y se reía mucho... ...y llegó a la conclusión que era un tonto... ...que no tenía ni idea que era un intelectual... ...y le dijo, hala, vete, vete ponte por ahí a la sombra... ...y déjanos porque no tienen ni idea... ...de lo que es el arte de gobernar... ¿no? ...que eres solo un charlatán. ¿no? Cuando los filósofos y los sabios... ...intentan hacerse con el control de la sociedad... ...como sus ideas son disparatadas tienen que acudir a una violencia ilimitada, Eso es lo que pasó con el marxismo, ¿no? Marx es un Platón, es decir, es lo que el marxismo es una teoría que diseña el gobierno de los sabios, que es el partido de, de la vanguardia y no sé qué, todo este rollo, ¿no? Entonces, cuando ellos, por una serie de, de a cuestiones casi casuales, logran el poder en un país como era Rusia en 1917, como sus teorías son totalmente arbitrarias, desconocen la realidad, no entienden lo que es la condición humana y tal, entonces tienen que, para mantenerse, hacer un uso de la violencia mucho mayor. Es decir, por ejemplo, si Platón hubiera eh, estado en vez del dictador Dionisios, me parece que se llamaba Dionisios o algo así, no me acuerdo, hubiera usado diez veces más violencia que este hombre, porque este hombre, con todo, tenía los pies sobre la tierra, mientras que él no. Entonces hubiera organizado matanza tras matanza, que es lo que organizan todos, todos los sistemas en los cuál es el poder que da en manos de una minoría intelectual. Por eso es realmente peligroso las utopías movidas por intelectuales, ¿no? Porque, porque tiene que haber un sistema de, de, de realismo, de contrapesos, de, de cuestiones que no son eh, simplemente el darle a la cabeza y el lucubrar cosas, ¿no? Qué interesante. ¿Y, ¿Y qué crees que dirían ahora los cínicos, que es la, la, en esta época, que es la pregunta... Que pues este se quedarían asombrados del nivel de degradación que tiene el individuo hoy. Es un sujeto sí. basura el que se ha construido. O sea, un sujeto que no tiene ni virtudes intelectuales ni virtudes morales. Una especie de engendro, lo que yo llamo ser nada. Hoy nosotros vivimos en la sociedad de los seres nada. ¿no? ¿En qué se diferenciaban del de, de mundo clásico con su virtud personal? Que la gente hacía como un atesorar virtudes. Decía, por ejemplo, ¿no? soy débil eh, porque como demasiado. Voy a evitarlo. Soy débil porque no soporto suficientemente el frío. Se si iban creando cualidades. Ahora es todo lo contrario, es una suma de lo que no tienen. El ser nada es no tiene esto, no tiene el otro, carece de esto. O sea, es como una negación. Es el, el, el sujeto de no virtud realizado. ¿no? Entonces, claro, así no, no se puede ir. De hecho, la sociedad actual pues, va a la catástrofe, va a la descomposición basada en la pérdida de calidad del individuo. La calidad del individuo es el centro de la filosofía de Sócrates. Sócrates lo que nos dice: no tiene sentido en una Atenas tan degenerada que nos lancemos a una acción política. Tenemos que primero tener claro cuál va a ser el programa moral de regeneración, porque si no, no vale. Entonces él lo que hace es, pero todos le entendieron muy bien lo que quería decir, por eso le mataron, ¿no? Dijeron: en este día lo que está haciendo es a través de cuestiones morales establecer también cuestiones políticas, el fin de las oligarquías, el fin de la esclavitud. Por ejemplo, luego los cínicos lo repetían, ¿no? Decían todos somos iguales por naturaleza, ¿no? Pero claro, esta cuestión tenían que decirla con mucho cuidadito los estoicos, porque era negar la condición de Roma, ¿no? Roma se basaba en la diferenciación radical entre los libres organizados como Estado y los, y los que eran a la vez los propietarios y los esclavos. Ahí va mi pregunta: ¿Qué diferencias fundamentales eh, eh, existirían entre la filosofía cínica y la estoica? Así, bueno, ¿Cómo, ¿cómo? qué diferencias habría entre la filosofía cínica y la estoica? ¿Qué características diferencian? Pues también? vamos a ver. La filosofía estoica eh, está adaptada a las condiciones romanas. Roma era muy distinto de, de Grecia. ¿eh? Eso se ve muy claro. Mientras en Grecia había un patriarcado bastante rígido, en Roma no lo había. ¿eh? Aunque el derecho romano establecía el principio del pater familia, pero bueno, en la práctica las mujeres tenían un grado mucho mayor de libertad que el que tenían en Grecia. En Grecia solo eran libres las prostitutas, o sea, de tú. Eso es lo que parece siempre en los diálogos de Platón. Pues vaya historia. Si para ser una mujer libre tiene que hacerse prostituta, pues que casi es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces en, en, en Roma no era así. Entonces la sociedad romana tenía unas características diferentes. Y es de ahí cuando surge, el, claro, un estoicismo que es más adecuado a las condiciones de Roma, que sobre todo se manifiesta en Epicteto. Había Epicteto, me gusta y no me gusta, pero bueno, ha influido mucho, ¿no? Ha sido un autor muy leído por montones de autores a lo largo de los siglos. Su manual es un texto chiquitito, lo pueden leer, pero claro, estos libros no están hechos para ser leídos, están hechos para ser aplicados. Y esa es la diferencia. No esa es la diferencia. O sea, si alguien lee el manual diciendo, me quiero enterar, bueno, bien, pero es que eso no es para lo que, como se escribieron, ¿no? Que no lo escribe él, lo escriben sus discípulos, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Él no escribió nada, murió sin escribir nada. Por cierto, él era esclavo, ¿no? Y, por supuesto, él tenía absolutamente vedado hablar de su condición. Incluso una vez, parece ser que su amo le pegó una paliza y le dejó cojo de la paliza, ¿no? Pero él no era un... Pe... O, por lo menos, en los textos que nos han eh, llegado de él, no aparece como un rebelde, un revolucionario, lo Espartaco. No, no, no. Espartaco era como 100 años anterior a Epicteto. O sea, en el tiempo, vamos a ver esto, ¿no? Y la sociedad romana, después de la rebelión de Espartaco, era muy sensible a cualquier alegato contra la esclavitud. O sea, que si él lo hubiera hecho, lo hubieran matado y sofactos, o sea, sin más, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia fundamental? Yo creo que. Mmm, el estoicismo es más institucional, hasta llegar al texto de Marco Aurelio, que es un intento de recuperar el estoicismo por eh, convertirlo en filosofía de Estado. ¿no? Es un estoicismo convenientemente castrado. Cuando la gente lee a Marco Aurelio creyendo que eso es estoicismo, pues no, no es estoicismo. Es estoicismo aguado y recortado. ¿no? El estoicismo hay que verlo anteriormente. Daros cuenta también que Marco Aurelio es casi 150 años posterior a Epicteto. O sea, la sociedad romana se había degradado mucho y tal. Pero en el imperio romano de Occidente siempre había un pozo de libertad popular que no existió en el imperio romano de Occidente. Y eso se va de Oriente. Y eso se va a manifestar en las rebeliones vagaudas del siglo V. Y en el siglo V esas rebeliones mmm, las hay también en allí. Por ejemplo, hay rebeliones en ciudades terribles donde las legiones matan a media población y tal, ¿no? en el siglo V, en el siglo VI. Pero con todo, o sea, en el este había una, digamos, una ideología de la obediencia, de la pasividad, de la sumisión, del fatalismo, que es, era mucho menos en Occidente. Y ahí se tenía que adaptar el estoicismo, que también es muy distinto según los autores que veamos. ¿no? Hay algunos que son más y otros menos. Hay una frase interesante del estoicismo que yo siempre cito, ¿no? Que es la centralidad del sujeto. Aquella frase que dice, "Retírate al interior de ti mismo y permanece ahí", ¿no? Esto es un llamamiento a ser uno mismo, ¿no? Eres tú en definitiva lo importante, ¿no? Y cuando te sientes agredido y atacado, te tienes a ti mismo. Que esto va en contra también de la teoría de los derechos que nos liberan, de la Revolución Francesa y todo esto, ¿no? Retírate ahí. Permanece ahí. Es decir, permanece ahí hasta que las circunstancias se den. Pero entonces tienes que construir tu mundo interior. Tu mundo interior es de una importancia enorme, que es un mundo que tienes que saber amueblar con qué elementos. Esto luego aparece incluso en Santa Teresa de Jesús con el castillo interior, ¿no? que ella convierte de esta frase de los estoicos en la teoría del castillo interior, ¿no? que bien es una idea bonita, ella, bueno no quiero entrar en lo que ella representaba, pero vamos, ella no era una persona revolucionaria, simplemente era una reformadora, ¿no? Pero era una mujer muy culta y había leído cosas y, y la cambió. Cambió la frase estoica por Ajá. una frase más adecuada al siglo XVI. Ah. Al final el estoicismo se ha resumido un poco en lo que ha ido quedando y lo que ha ido pasando como una especie de pasotismo, de conformismo, ¿no? Y en cambio eh, esto dista mucho de todo lo que hablamos del comunal y de lo que de lo que comentaste antes de los cínicos, que son héroes de su propia vida y toman acción, o sea, pasan, no se quedan cultivándose el mundo interior. Lo, lo compararía un poco en términos actuales a, a, a la gente demasiado new age, ¿no? Que se que están todo el día con sí, 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 yo para adentro, pero no hago nada de aquí al exterior. Y en cambio, el cínico, según entiendo sí que toma partido y hace un cambio en su vida y se enfrenta al poder. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué en el comunal están las dos influencias o, o, o me estoy equivocando yo? ¿O es más la del cinismo o, o lo que ha pasado del estoicismo está equivocado y resumido? Bueno, es verdad que la influencia cínica es mayor. Vale. ¿no? Por ejemplo, otro, otro, eh, otro, otro filósofo cínico como es eh, Seneca, pues deja mucho que desear, ¿no? El tío, uh -huh. joder, decía que el dinero es malo y negativo y él era un, un multimillonario, ¿no? Que él hacía la pelotilla a, a Nerón, ¿no? Entonces, claro, esto desacreditó mucho al estoicismo, ¿no? Había un estoicismo que era un estoicismo de la palabrería, ¿no? Que no tenía ninguna repercusión en la vida, de, de, en la vida real de las personas que, que decían creer en eso, ¿no? El cinismo era más agreste, más salvaje, más exigía mucho la mm, coherencia, había que ser coherente. Pero luego, claro, en el, en el mundo romano también aparece un fenómeno nuevo, que es el fenómeno del cristianismo, de los primeros no? cristianos. Las persecuciones de los cristianos es una cosa muy miseria, se ha tratado fatal. Y los mataban en masa por cientos de miles. La persecución de Diocleciano, pues, ¿qué datos podemos decir? No, no hay ningún dato, ¿eh? tranquilos. No, pero vamos, un millón de personas, mataron un millón de personas, un millón y medio, dos millones. Lo sabemos indirectamente porque en algunos sitios se conservan cartas que enviaban los terratenientes a los, a los jefes romanos diciendo oiga, si siguen matando gente nos vamos a quedar sin trabajadores. das cuenta hasta dónde llegaba la cosa, ¿no? Entonces, los cristianos resisten muy bien el tirón, ellos son coherentes, ¿no? Y hay que tener en cuenta cómo vivían los cristianos en las fraternidades cristianas, en la Roma, por ejemplo, del siglo II. Ellos no querían saber nada con el Estado, vivían en sus fraternidades, no acudían a los tribunales del Estado, no querían pagar impuestos, o sea, ellos estaban en un conflicto permanente día a día con las instituciones del poder, ¿no? Que esto es muy cínico, muy de la filosofía cínica. Mientras que el estoicismo, pues, se convirtió más bien era una cosita para charlar y tal y cual, ¿no? Ya no era el estoicismo del principio. Esto de los cristianos acabaron, digamos, eh, siendo los héroes populares porque ellos, bueno, todo lo que nos han contado de que es que todo el problema consistía en que no echaban unas eh, unos de hierbas aromáticas al pebetero donde ardía la llama del culto al emperador. Es que esto es indignante. No fue esa la causa. Había todo un conflicto de oposición. Ellos, por ejemplo, no querían alistarse en las legiones. Entonces, claro, Roma dijo: Bufi, si esto se difunde. Adiós legiones, adiós poder y adiós todo. Hacían todo lo posible por no pagar impuestos. y tenían Vivían en fraternidades donde la gente se apoyaba muchísimo. Las fraternidades eran algo muy real: 200, 300 personas que llevaban vida en común, compartían lo que tenían y todo esto, ¿no? Entonces, eso era una vida comunitaria en un mundo que se descomponía. Y de hecho, el prestigio que tenían los cristianos entre el romano de Filas. Iba mucho más allá de los componentes religiosos. Es verdad que el cristianismo era una religión, pero no al principio. Los primeros cristianos nunca creyeron que Cristo fuera Dios. ¿eh? Eso tardó mucho tiempo en imponerse. Lo impuso San Pablo, que era un llegado tardío. Los inicialmente, la, los primeros grupos cristianos, por ejemplo, los conocidos como evionitas, se hubieran quedado estupefactos si les no hubieran dicho que Cristo era Dios. De hecho, la, la expresión que más se utiliza es Mesías. Mesías significa dirigente, no Dios. Dirigente, nada más. O sea, una persona eminente que, que dirige un movimiento y eso es todo. Entonces, claro, eh, eh, luego las cuestiones se fueron cambiando, se metió en un componente religioso eh, que no todos aceptan. Eh. A mi entender, es hasta fechas muy tardías la idea de que el cristianismo no era una religión, ¿no? Incluso es que todo... Incluso la palabra Cristo, la palabra Cristo, eso es una palabra griega. Él no se llamaba Cristo, se llamaba Jesús. Su nombre de Pil era Jesús, o como se diga en el idioma arameo, ¿no? Pero eso significa que cuando le empezaron a llamar así, como un seudónimo, es porque ya el cristianismo ya había llegado a Grecia, ¿no? Y entonces, ¿por qué ha perdurado la palabra Cristo? Pues no lo sé, bueno, ha perdurado y ahí está, ¿no? Pero realmente esto no era. Luego, un antecedente muy importante allí en la misma Palestina, los esenios. De los esenios se ha dado una imagen absolutamente como unos hippies esangües eh, que se dedicaban a la meditación, no sé qué, hasta que en uno de los campamentos esenios se encontró un sitio para la fundición de espadas. Y con eso se acabó la historia, ¿no? O sea, ya, ya no eran hippies, ya era gente combativa y, de hecho, eh, ellos eran más combativos que los cristianos, eh, combativo arma en mano contra los romanos. Porque los cristianos creían que había que ir con cuidado, porque, claro, si te pasabas, te mataban, ¿no? O sea, ellos habían tenido la experiencia de Cristo y entonces querían pe durar, permanecer, y no estaban siempre de acuerdo con las mil yunas, aventuras que se le ocurrían a los esenios para acuchillar a un romano que pasaba o cosas así, ¿no? Entonces, esto es una, para mí, es una diferencia esencial entre ellos, porque en lo ideológico y básico no había diferencias, yo entiendo, o muy pequeñas, ¿no? De hecho, a partir de un momento los esenios se disuelven en el cristianismo, ¿no? O mueren, mueren en sus luchas infinitas contra los romanos, cosas así. Pero vamos, se ha intentado hacer de todas estas cosas, además sin ninguna base, porque ya hay un texto de Flavio Josefo que presenta a los esenios como los tíos más peleones, más combativos y, y más espada en mano que había. Y a este texto, pues nadie le pone en duda lo que dice Flavio Josefo, ¿no? Que es un historiador judío del siglo I. Que además, como era judío, sabía de qué hablaba, porque él no era un romano que escribía sobre los judíos, sino un judío. Entonces, pues esto se asalta a la torera como infinidad de cosas, ¿no? Que queremos hacer lo que nos convenga y ya está. Y ocultamos lo que nos interesa de los textos. Ahí va yo, precisamente, entre las similitudes que estoy escuchando entre lo que conocemos del mundo esenio, de ¿no? Con, con la filosofía cínica. Parece que hay bastantes similitudes con las diferencias que puede haber religiosas claramente por un lado y menos por otra por otra parte pero parece que sí no que sí con que, la filosofía que, eh, cínica sí claro claro sí ellos forman una amalgama y esa amalgama es la que se mantiene en Europa durante siglos si es, es una filosofía que se mantiene siglos pero que no se a través de textos porque ellos eran bastante hostiles daros cuenta los esenios sí escribieron escribieron algo conservamos de ellos reglas, pero sobre todo escribían reglamentos ¿no? para sus, sus asociaciones, decían, bueno, a ver, ¿cómo tenemos que funcionar en nuestras asociaciones? La regla de la comunidad, la regla del maestro, bueno, son entretenidas, si alguien quiere las puede leer, no están por ahí editadas en sitios. A mí tampoco me aportaron mucho porque yo creo que lo principal no se escribía, ¿no? pero les podemos juzgar por sus actos también, ¿no? por lo que pasaba. Alguien ha dicho que la forma más importante de saber el pensamiento de una persona es conocer sus actuaciones. Me parece que es de sentido común, ¿no? Y de un movimiento igual, ¿no? Porque las palabras, pues bueno, son. Eh, vamos a ver, los. Hay otra cuestión de, de del cristianismo y los esenios, que ellos niegan rotundamente el Antiguo Testamento. Eso es clarísimo. El Dios del Antiguo Testamento, un Dios rencoroso, vengativo, violento, no tiene nada que ver con el Dios del Nuevo Testamento, que es un Dios de la épica amorosa. Son dos dioses distintos, pero luego alguien metió, para fastidiar la cosa, una frase que dice: Cristo dice, Yo no he venido a, a negar a, a, a Moisés y a sus profetas, sino a cumplirlo. A mí me parece que esa frase es un clavo que le metieron ahí al Evangelio para decir lo que, lo que es evidente que no. La noción de Dios, que es el elemento clave. O sea, cuando el Evangelio de San Juan dice Dios es amor, esa frase es de lo más revolucionario que se ha construido en la vida, en la historia de la humanidad. Sin embargo, ¿cuál es el, el Dios del Viejo Testamento? Mátalos, ar, machácalos, no sé qué. Eh... Pero por es que, su bien. No, no tiene nada que ver no, <laughs> es más de que a veces... Algunos profetas, es verdad que se aproximan, los profetas eran los rebeldes, ¿no? Existía el poder, por ejemplo, un tirano como el rey Salomón. El rey Salomón era un tirano despreciable, que hacía toda clase de cosas, incluyendo matar a sus leguartenientes para quedarse con sus mujeres. Y David, que era su padre, no le iba muy cerca en el asunto, ¿no? O sea, entonces esta apología de la tiranía no es posible con el cristianismo, hay que, solo hay que leer los Hechos de los Apóstoles donde propone... ¿Qué proponen los hechos de los apóstoles? Vivir de una manera cristiana es compartirlo todo y vivir en asamblea. Compartir los medios materiales. Eso lo dice tres o cuatro o cinco veces un texto decisivo que hasta la Iglesia reconoce que forma parte del canon del Nuevo Testamento. ¿no? Entonces, eh, de todo esto surge cuando el mundo romano se derrumba a partir del siglo III como una efervescencia. Como una efervescencia, ¿no? Como un. Eh, es verdad que los cristianos cuando llega el momento de la crisis no son un movimiento revolucionario que se lanza a la lucha, pero sí lo hacen los cristianos de eh, África del Norte, lo hacen los donatistas. Los donatistas sí cogen las armas. Lo que pasa es que es un fenómeno aislado. ¿Por qué en Europa no lo cogen? Porque ellos creían que su crecimiento numérico era tan importante que acabarían siendo mayoría en la sociedad. Por lo tanto, ¿para qué, digamos, acudir al procedimiento? A trabiliario de del uso de la violencia. Pero era solo un fenómeno táctico, que luego se equivocan, porque cuando ya el Estado romano ya está desesperado, lanza la gran persecución de Diocleciano, ¿no? Los matan a todos, matan a, a la mejor gente y luego llega Constantino y crea la iglesia a partir de eso, o sea, matan a los verdaderos cristianos y con los cristianos falsos, los que se habían vendido al poder constituido, como Eusebio de Cesarea, que es el... Bueno, ese es el malo de la película, construyen la iglesia. Es que siempre el mismo esquema, ¿no? Es una y otra vez, una y otra vez. Hay algo, y tú mismo nos dijiste que el comunal también duró un tiempo, no recuerdo ahora cuánto, y todo acaba por corromperse. Hay un grupo en el que dices, vale, una sociedad en la que todos colaboran, no sé qué, cuánto tiempo tarda... En aparecer uno que quiere mandar y que quiere aprovecharse y, que son, y luego que al final cuentan otra cosa, lo tergiversan, sale un nuevo movimiento. Es como, como cíclico, ¿no? Eso es inevitable porque sí, sí, sí. Bueno, las, todo degenera, ¿no? Todo tiene un sí. momento de nacimiento, plenitud y luego entra la etapa de generación. Sí. Es una ley de vida biológica sí. y tal, no es un ciclo. Pero también es verdad que la libertad es un problema muy complejo y siempre... Hay minorías que están deseando cargársela porque uno es más libre dominando a los demás. La libertad no es siempre es la mejor con los demás, contra los demás también, que es precisamente lo que propone Platón. Mi libertad se maximiza si le niego la libertad a los demás. Y eso es una tentación permanente. Y eso nunca tendrá solución. Nunca tendrá solución. Claro, claro a ver, la solución de los cínicos es muy bestia, muy exagerada muy sincera y no es cómoda para el individuo, pero por lo menos es eh, el individuo se autorresponsabiliza de sí mismo y ya está, ¿no? No veo, mm. ahí sí que no veo en ese sentido la relación con el comunal porque es muy individualista, ¿no? No, Así, porque ellos luego no olvides que tienen la república, es que lo que nos ha llegado a nosotros es el elemento sociobilígico. Es que, por ejemplo, mira, yo tengo aquí sí. quien más habla de los cínicos es el libro de Diógenes Laercio que se titula Biógrafos griegos, que es este tomazo, ¿no? Bueno, entonces aquí... Sí, no se que... ha visto porque está lo de los ladrillos. Sí. Bueno, es un libro gordo, Diógenes Laercio. Entonces, él lo que hace es contar anécdotas de los cínicos, no da una visión coherente. Ese es el otro Diógenes, no el famoso, ¿no? ¿no? Pero ese es el posterior. Una cosa, tendríamos que acabar ya a las once y media. Mm. Ah, a las diez y media, porque tengo un problema inexcusable que atender. Sí, pues, pues terminamos ya entonces. Estupendo. Sí, es que un poco así como. Principio. Sí, no te preocupes. Un poco como, como precipitado, pero seguimos otro día. Podemos día hacer una segunda parte otro día. Charlando? Sí, mm. seguimos otro día, otro día charlando. Que está muy interesante y ya profundizamos un poco, si quieres, en este y en otros temas. Así que... Muy bien, pues entonces lo voy a dejar aquí, ¿eh? porque lo he mirado. Sí. Me tengo que ir. Vale, pues bueno, muchísimas gracias. Así que no, pero, pero me queda otra. Sí. Un placer, bueno. Félix. Muchas gracias, Lara, por invitarme. Gracias, gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias a ti, Jorge Carlos, y gracias, Félix. Nos vemos. Bueno. Nos vemos. Jorge, pues nos vemos, pongo aquí la cartela, ha sido así como uh, de repente, y nos quedamos pensando sobre esto. Buenas noches y gracias a todos en el chat. Adiós. Un saludo, adiós. adiós.